Hello, dear students. This is your teacher, Misael Salcedo, with another video from Practical English System. And today we continue our series of videos on top notch fundamentals. And we continue with Unit 9 activities and plans. So let's get started. Lesson 1, Exercise 1 What's the weather like? Is it hot, cold, warm, or cool? Dice aquí que mirando cada uno de los termómetros, determinemos si la temperatura está hot, cold, warm or cool. Es simplemente escribir cómo está el clima según lo que vemos en el termómetro. And then let's proceed to exercise two. Aquí nos dice, look at the pictures. What are the people doing right now? Write sentences in the present continuous. Dice que sencillamente escribamos lo que cada una de las personas está haciendo en este momento. Example: She's brushing her teeth. Aquí miramos cada imagen, cada figura y escribimos eh, utilizando un pronombre personal que sea correcto para el sujeto de la imagen. Let's continue now to exercise number three. Look at the pictures, answer the questions. Use a short answer and the present continuous. Dice que mirando las imágenes, conteste las preguntas con una respuesta corta. Use a short answer, ya sea yes or no. Y entonces eh, escriba lo que la persona está haciendo cuando la respuesta sea negativa. Example: ¿Is he taking a bath? No, he isn't. He's taking a shower. Y así con cada una de las demás situaciones. Now let's continue to exercises 4 and 5. Where's Andrea? What's she doing? Match the room with Andrea's activities. Dice dónde está Andrea, qué está haciendo y que eh, combinemos o aparemos las actividades con la habitación. For example, she's in the kitchen. Aquí la respuesta sería she's making breakfast. Entonces, Escribiríamos la letra F. We would write letter F for number one. And continuing to exercise five, lesson two. Write the name, date, month or year. Dice que escriba la hora, la fecha, el mes o el año. For example, right now. Esta, informa esta información va a variar ya que dependerá del momento y el día en el que estemos llenando este ejercicio. Aquí diríamos right now. Si es ahora mismo, entonces escribiríamos la hora, ¿verdad? Today, el día de hoy. Entonces sería la fecha y así sucesivamente. Now let's continue to exercise number six. Answer the questions in the present continuous. Dice que contestemos las preguntas en presente continuo. What are you doing today? Eh, today I'm studying English. Today I'm taking an exam. Llenaríamos y esta, estas respuestas van a variar dependiendo del día y dependiendo de las actividades que tengamos cada uno de nosotros. So let's continue to exercise number seven. Respond to the instant messages with your own information. Create your own screen name. Dice que respondamos estos mensajes instantáneos con nuestra propia información y que creemos nuestro propio nick o nuestro nombre de usuario para este chat. Esto es como si fuera un chat en línea. Eh, nos escribe Chatcelot21. Hi, I'm in Los Angeles. I'm working here this week. Where are you? Entonces, esta es la pregunta que vamos a contestar aquí. Yo diría, I'm in Santo Domingo, or I'm in La Romana, or I'm in Barahona, etc. Dependiendo de donde estemos. Porque dice que debe ser con información real. And then you continue reading the other questions and answer accordingly. Seguimos leyendo las preguntas y contestándolas de la manera apropiada. Now let's continue to exercise number eight. Write your plans for next week. Write sentences in the present continuous tense. Vamos a escribir nuestros planes para la semana que viene. Eh, y dice que utilicemos el presente continuo. Continuous. Example: I'm taking an exam next week, or I'm traveling to New York. Podemos hacerlo como un párrafo o como puntos en una agenda o en un programa. So let's continue to exercise number nine. Lesson three: Look at the Ryan family's living room. Then read the answers. and write questions about the family's activities use the present continuous. Entonces dice que mire el, la sala de los Ryan, lea las respuestas y escriba preguntas acerca de las actividades en el presente continuo. Example, dice acá, "Where's the grandfather taking a nap on the sofa?", que es donde vemos al abuelo tomando una siestecita. Washing the dishes. Aquí preguntaríamos: Where's the mother washing the dishes? Y la respuesta sería eh, naturalmente in the kitchen, porque es donde ella se encuentra. Pero solo tenemos que escribir las preguntas. Then let's proceed to exercise number 10. Imagine a very nice day. Answer the questions in complete sentences. Dice que nos imaginemos un día muy bonito. y que contestemos las preguntas con respuestas completas. Like, where are you? Uh, we could answer, I'm at the beach. Nos imaginamos un día bonito y contestamos cada pregunta en base al clima de un día bonito. Nos imaginamos quién está con nosotros, lo que estamos haciendo, etc. Exercise 11. Write the present participles. Dice que escriba el... Present participle, que es la forma con ing de estos verbos que están acá. Example, take sería taking, tomando en cuenta que este verbo al añadirle ing pierde la, la letra e, etcétera, etcétera. Now, let's continue to your favorite part of the workbook exercises. Aquí estamos en su parte favorita que es el just for fun, solo por diversión. First, unscramble the letters of the time expressions, then write the correct letters in the number boxes to complete the puzzle. Dice que primero eh, vamos a tener que organizar las letras que están desordenadas, ¿verdad? Y luego ponerlas en el orden correcto en cada una de las casillas. Aquí nos diría, eh, formamos dos palabras, right now, y las pasamos acá. Y así continuamos con los demás elementos. Finally, activity number two. Aquí tenemos el ejercicio dos que dice: Take a guess, match the weather and the places. Dice que adivine, que combine el clima y los lugares. For example, number one, number one hot place in the world. O sea, el lugar más caliente, el número uno en lugares calientes del mundo. Entonces aquí tenemos diferentes opciones y en la número uno sería Eastern Sahara Desert in Africa. Aquí colocaríamos la letra B para el número uno. And that's it, my friends, for to my friends for today. I'll see you in the next video. Stay tuned. Goodbye.